Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo estar a sol, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Y échale, mi mariachi. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas regresar. Yo sí le voy al Toluca, Dios mío. ¡Qué bárbaros! ¿Qué les pasó? Para eso les pagan. Para andar haciendo que. ¡Qué bárbaros! Oiga, señor, ¿puedo decir algo? Pero que no sean groserías. Sí, no, entonces no puedo decir. No, nada. A ver, dígalo, señor. Pues déjeme pasar acá un momento. Sí. A ver, aquí es que como no me está encuadrando. Mira, pinche Moni Vidente. Oye, Moni Vidente, no tienes vergüenza. Hija de tu pinche madre. Primero que iba a ganar Hillary. ¡Estúpida! Pendeja. Esa tiene de vidente lo que yo tengo de. No tengo. De delgado. De delgado. Y el señor que de hombre. ¡Ay, pásate de la lanza, no dejases de la. Esa es una pendeja, señor. Se lo dije. Moni Vidente. Quiero que la expulsen del país. Es cubana, ¿no? No, a ver, que le apliquen el 33 y le llegue, que la suban en los aviones que se caen allá en Cuba. Que nos digan, ahora aquí va a ganar las elecciones, Moni Vidente. ¡Güey! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! No, se pasó de pendejo. Hija de su madre. Aguas. Monichini, Ricachini, Canallini. Aunque, señor, ya vio los memes de pendejo aquel. Sí, ahorita señor. Comenta, señor. Ahorita. Señoras y señores, qué gusto verlos, qué gusto saludarles. Muchas gracias. En esta de acá. Muy bien, muchas gracias. Es lo que me gusta de ti, querido Nelson, que estás en absolutamente todo. Déjenme presentarles, si ustedes me lo permiten, señor Nelson Montes. Salúdame para acá. A ver, di así, el avión. A ver, ese es el avión. Pero también está chaparro. A ver, di el avión. Ese era tatú, señor. Excelente, excelente, muy bien. Gracias. Buenas noches, qué bueno que nos acompañan toda la gente que nos está viendo esta noche en Querétaro, a través de Cuadratín Querétaro. Un abrazo con mucho cariño. Mañana será otro día. Saludos a Quintana Roo también, donde estamos transmitiendo. Pucha crudota del partido. Qué bárbaro. Ya estaba todo listo, Es que todos ya nos la creímos, señor. Nos creímos campeones antes de ganar el partido. La verdad, sí, valimos más de pendejos tolucos. Qué bárbaro. No, tampoco. Bueno, ¿seguimos siendo Toluca? Okay. Ah, no, yo sigo viéndole a Toluca, señor. Yéndole a Toluca. Sí. Pero la verdad, sí, bien, bien pendejos. Le echan los últimos minutos, le echan todos los huevos. Ajá. Pero la verdad, pues esos huevos se necesitaban desde el inicio. Ya no era. Tú tienes a Querétaro, me dijiste, ¿verdad? Señor, sí. Muy bien, bueno, señor. Gracias a quienes ya se están conectando con nosotros, a Maggie Cruz, me dice, hola, hola, querida Maggie. También a Cristi Guadarrama, mándale un beso a Steffi. Guadarrama, le mandamos un abrazo con mucho cariño, ¿va? Yo te voy a mandar otro abrazo. Raúl Mejía, a Carmen Arzate, hola, a Marco Ramírez, muchas gracias, a Víctor Manuel Martínez Arroyo, esa sí me la sé,
Ah, qué bueno, mi querido. Ah, Claudia Frutis, Kikos, muchas gracias. A Baby Ruen, también gracias. Dice, qué románticos están hoy. Pues no nos quedaba de otra. Queríamos hoy entrar jubilosos de rojo, pero pues no se pudo. Ya no se pudo. ¿Y sabe qué, señor? La verdad, yo a los de rojo me lo... Víctor Manuel Martínez Arroyo, saludos. Virix Viridiana, también muchas gracias. Ese Víctor Manuel tiene que estar aquí, cabrón. Ah, ¿es tu cuate? Sí, el de la, sí, es de la lira, cabrón. Deberías de estar aquí, huevonazo, cabrón. No me hablas, se me descompuso un coche, cabrón. Y trae un Bitcoin. Y el Charlie los... mañana. Ah, Charlie, ya que ni venga. No quiero ni verlo. Bueno, gracias a la gente de Querétaro. Señor Querétaro, Bautista Naniel, dos veces, una risita, un beso con corazón. Gracias. Yuri Guadarrama, me encantan. Irving Oda Santiago, solo no sé si ojitos o así. Ok. Y dice Camina Ramírez, saludos, Fer Argón, saludos a todos allá en Querétaro. ¿Cómo les fue en el temblor? ¿Lo sintieron? La verdad es que nada más se sintió en algunas partes del centro de la República Mexicana, en algunas zonas de Puebla, de Tlaxcala, en algunos puntos. En Querétaro la verdad es que no. En el Estado de México poquito, en la Ciudad de México poquito, pero ayer tembló, ¿eh? ¿Y dónde te agarró el temblor? La verdad es que no. Estábamos todos llorando. No había manera. Estaban nublados nuestros ojos. Bueno, el fútbol y el debate. Vámonos con las noticias más importantes esta noche, si usted me lo permite. Con lo más importante iniciamos con lo que está ocurriendo en Querétaro, ciudad bonita en donde nos están... Bien, mejor me sigo acá. Ciudad bonita en donde nos están viendo. Ay, tú me dices cuando ya me cambie. Acá, simulacro, señora. Si oye, mendigos policías de Querétaro. Hay hoy... De acuerdo con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Consuelo Rosillo Garfias, ya se encuentran en el bote, en prisión preventiva oficiosa, 8 elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Querétaro, imputados por el delito de robo calificado, mendigos, extorsión, robo a casa habitación y abusos de autoridad. ¡Y eran quienes nos cuidaban! ¡Hijos de la chingada! No ¡qué bárbaros! ¡Ya ni la hacen! Detalló que solicitaron una ampliación del plazo de 144 horas para que el juez resuelva, por lo que el miércoles continuará la audiencia inicial, donde serían vinculados a proceso. Podrían ser sancionados por el delito de robo calificado hasta por 3 años de prisión. 8 policías municipales de Querétaro, mendigos rateros. Por el delito de extorsión de 4 a 10 años, robo a casa habitación de 3 a 15 años y por abuso de autoridad de 1 a 6 años de prisión, y que les den una calentada para que se les quise. ¿Sabe por qué? Porque en ellos confiamos, señor. O sea, posible, uno puede decir, señor, bueno, un raterazo X, pero son policías, son a quienes ellos les confiamos nuestra seguridad y se ponen a ratear. Es que es el cómo, señor. La verdad, como dice mucha gente, debemos de limpiar nuestra policía. Y subir sueldos, como por ejemplo al señor de Querétaro, que yo lo tengo aquí, al gobernador Querétaro, sí, que subió sueldos policía, seguro van a disminuir ahí la gente. Pues por lo pronto en el municipio ya no fue de la fregada con estos 8, bien también, que bueno que ya están en el bote, y que no los dejen salir a los mendigos, eran los que nos cuidaban y nos estaban rateando, no puede ser. La verdad que los sí, que la están sufriendo son los taxistas aquí en Querétaro, y es que se están quejando porque cada día hay más inseguridad, dicen. El presidente del grupo Centenario, Miguel Ángel Flores Cano, informó que a la semana llegan a registrar hasta 6 robos en contra de taxistas, donde los delincuentes les quitan la cuenta del día. Señaló que también se ha registrado el robo de unidades, operadores lesionados y otros incluso han sido asesinados. Al respecto precisó que en el año van 5 operadores de taxi fallecidos, 5 ruleteros, y yo soy el ruletero. ¿Qué pasó? Solamente en Querétaro. Al respecto precisó que en el año, ya le digo, van 5 taxistas fallecidos, es decir, 1 cada mes, lo que consideró que es una tasa alta, y que los focos rojos para los taxistas en el municipio capitalino son Menchaca y San José del Alto. Y es que, ¡ay, nanita! Por esos lugares ya ir en la nochecita y también en la mañana da harto miedo. Pero que sí, que no, el ruletero yo soy. Parece el chacala cachimba, de... que sí, que señor, que el chacala cachimba yo soy, el peje lagarto, que sí. ¿Usted se no, no, ni Dios lo mande, no, ni Dios lo mande. Bueno, vámonos a otros asuntos. Hay broncas contra el portero Grillo, contra Adolfo Ríos. Y es que el partido Convergencia presentó este lunes una denuncia penal. Bueno, un abrazo a toda la gente. Perdón, se nos fue aquí la señal.
Un abrazo a todos los que nos están ya sintonizando nuevamente, a los que nos están viendo. Gracias también a la gente de Querétaro. Vámonos con información ahora del Estado de México. Le decía, hoy familiares de un taxista que murió atropellado por una línea del transporte público en Otzolotepec se manifestaron y quemaron camiones de la línea que atropelló a este que era taxista. Se bajó, pasó el camión y ¡bole! Se lo llevó. Murió el señor. Y hoy los habitantes de Otzolotepec, en una vía en ese municipio, quemaron al menos dos unidades de esta línea de transporte público que, por cierto, no se quiso responsabilizar de la muerte. Vamos a ver las imágenes, por favor, de lo que pasó hoy allá en Otzolotepec, en donde tanto los familiares como la población se unió y empezaron a... Porque además no es la primera vez que estos cuates del transporte público atropellan. Le digo una cosa, señor, la verdad que yo he visto en otros lugares... En otros lugares, que también sucede. Que es que hay cada bruto manejando los urbanos, ¿no? En todos lados, o sea, son concesiones. Yo lo entiendo bien y a lo mejor el gobierno no es tan responsable, por lo menos del tema de la contratación. Pero bueno, ahí está lo que ocurrió. Miren nada más. Esto ocurrió esta mañana. Tres unidades quemaron completitas. Los pobladores decían... Queremos que la empresa primero se responsabilice por la muerte de esta persona, por la familia, porque dejó una familia. Pobre gente, señor. Y los de la empresa, es que no han venido los familiares ni el muertito. ¿Sabe a mí qué me pasó un día? La verdad es que, Concéntrate. Ahorita comento, hicieron un comentario ahí medio agresivo y lo voy a contestar igual. Okay. Ahorita no aquí en otro chat. Okay. Resulta, señor, que luego se hacen bien pendejos los autobuses y le pegan a uno. Ay, que venga mi supervisor. Sí. A ver si te quiere pagar el seguro. Y les vale madre. ¿Sí? Y el supervisor, no, pues es que esa. Sí, déjame la imagen de este. Que venga la aseguradora. Para que vean lo que pasó. Que venga la aseguradora. Y luego la aseguradora, están sí, asegurados los camiones por 3 varos, ¿no? Nada más. Señor, están saludando de este lado. A ver, no dígame. He hecho el saludo Querétaro. Dice Charlie Vázquez Uría. Ahorita le digo Charlie Vázquez. Lorenzo Esparza Moreno, Karen sí. Aud, Vivis Gutiérrez, Fernando Moreno. Saludos desde el norte, Carolina, para Cuadratín Querétaro. Y también Charlie Vázquez Uría, Jan Afgat. Saludos, amigo. ¿Qué onda? ¿Cuándo llevamos PD para Cuadratín? Ya te las sábanas. Okay. PD es un programa de deportes. Muy bien. Bueno, ayer llovió de manera intensa en el Valle de Toluca, en el Estado de México, y vean nada más esta imagen que le voy a presentar. Se trata de una comunidad que está al sur del Valle de Toluca. Empezó la corriente fuerte, la corriente de agua, y se llevó a una mamá con sus dos hijos. La corriente de agua. Esto ocurrió en Santa María Nativitas, en Calimaya. La mamá estaba ahí a un lado de la calle. Vea el granizo también que hay en la camioneta que está grabando, ¿no? Y de pronto con sus dos chavitos, ¡bolas, doña María! Empezó a correr de más el agua y se la llevó. Afortunadamente pudo parar en una camioneta, en la camioneta de Redilas que estaba ahí. Ahí pudo parar la mamá junto con sus dos hijos. La verdad es que fuerte el aguacero que se suscitó ayer. La mamá y los hijos me reportan están estables. En esa imagen no salieron. Porque todavía no llegaban. No tenemos el momento exacto. No. Bueno, se lo voy a buscar. Pero bueno, eso ocurrió ayer por la tarde. Ese domingo en Toluca no puede ser lo que está pasando. Se robaron una estatua, señor. ¿Puede poner atención? ¿Una estatua, señor? Se van a trabajar y ahorita les... ¿Una estatua, señor? Se volaron una estatua. Nada más de 2.5 metros de altura. Pesaba un chorro. A ver. De Sor Juana Inés de la Cruz. No puede ser. Pues no es la primera vez que está pasando en la capital del Estado de México. Se están volando estatuas. Se están volando placas. Se están volando lo que sea. Bueno, no se vuelan a sus jefas porque la tienen en su casa. Pero no puede ser. Ya pon acción y deja ahí. Ahorita que lo lea se va a poner. ¿Tenemos atención? ¿La imagen? ¿De dónde? Pues hay que ponerla, yo creo. Ahí está, mire. Así era. Eso es. Antes, ¿dónde acudí? ¿Dónde estaba esa cosota? Se la llevaron. Era Sor Juana Inés. Oiga, señor, ¿y dónde está el C4? El C... pues el C5. Y mira ahorita cómo está. ¡Ya no hay nada! ¡Ya no hay nada! ¡Se la volaron! Es una estatua de Sor Juana Inés de la Cruz, 2.5 metros de altura.
en la colonia Sánchez, en así lo dejaron. No puede ser, ¿qué no les pasa? No sea cabrón, señor. Nada más. Ahora, ¿quién se lleva eso? ¿Y no cómo se lo llevas? De entrada, una hernia sí se llevaron los mendigos rateros. A ver, dame música para decir algo de Sor Juana. ¿Quién sabe dónde estés? ¡Sor Juana, te extrañamos! ¿Va algo de Sor Juana? No, algo bonito, sí, leve. No, más leve, ¿no? Porque es algo más trágico, digamos. Pero leve, despacito. Detente sombra de mi bien esquivo. Imagen del hechizo que más quiero. Bella ilusión por quien alegre muero. Dulce ficción por quien penosa vivo. Si a la par de tus ganas, lisonjero, has de burlarme luego, fugitivo. Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa en mí tu tiranía. Y aunque dejes burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía. ¿Ontá, Sor Juana? ¿A dónde te llevaron? ¿Ontá, bueno, señor? Iba también. Hasta me calenté, señor. No seas grosero. Ay, señor. Bueno, se robaron una estatua en Toluca. No puede ser. 2.5 metros. O sea, ¿qué es esto? No manches. Ese mide 2.35. Fíjese, no manches, era una Sor Juanota. Entonces eran 400 pesos. Se la volaron. Ah, ya la entendí. Unas. Hay 26 campamentos del grupo Tlaloc de rescate que ya se pusieron en marcha en todo el centro del país con la finalidad de que, pues, rescaten a las personas que se puedan ver inmiscuidas en problemas por las lluvias. De acuerdo con diferentes gobiernos, particularmente en el centro del país, ya están listos los centros de rescate, pues se espera una temporada muy, muy intensa para las próximas semanas. Temporada de lluvias, claro que ya viene. Ya está. ¿Tenemos la imagen de lo que pasó en San Juan del Río? Hubo una granizada hoy en San Juan del Río. Gordo, pásame señor, el teléfono. San Juan del Río, es que estoy checando. Ahorita primero trabajo. Ahí está en su WhatsApp. Entonces, San Juan del Río. En San Juan del Río. Ajá. Hubo una granizada. A ver si lo. Si a ver, la, si échamela. Échamela, por ¿qué me favor. Mandaste, gordo? Una screenshot de la anterior, señor. Para que me dé oportunidad de contestar. A ver. Es su WhatsApp, señor. No, todavía no me llega nada. Bueno, vea lo que pasó. ¿Sí lo tenemos o no? Tiro para seguirnos. Entonces, nos seguimos, no pasa nada. Vámonos con lo que se dice en la República Mexicana. El dólar. ¡Ah, mendigo dólar! Amaneció. Y amaneció más o menos bien el mendigo dólar, pero ya a lo largo del día 20.29. ¿Sabe qué, señor? Yo sí. Creo que es el efecto AMLO. ¿Usted cree eso? Sí, señor. Las pendejadas que dice ese güey preocupan al mundo. No creo, pero el dólar hoy a 20.29 cerró en un mínimo de 18.80 pesos en bancos, particularmente de la Ciudad de México. Está carísimo el dólar y dicen los analistas que conforme siga el tema de las elecciones, va a seguir creciendo, va a seguir subiendo o va a bajar, no lo sabemos, pero seguramente las pendejadas del señor Donald Trump tienen que ver mucho. Muy bien. Bueno, ayer hubo debate. ¿Vieron ustedes el debate? ¿Vieron el debate? Sí, señor. ¿Qué les pareció el debate? Yo quiero debatir con usted. Cuéntame, ¿qué te pareció? Ahora ya pudieron platicar con la gente los candidatos a la presidencia de la República. Se pararon, agarraron el micrófono. Yo sentí que le iba a soltar un fregadazo a Andrés Manuel al Chicken Little. Mira, ahí digo a Little Chicken. Mire, ahí yo dije, le va a soltar. Se la va a soltar. Le va a pegar. Yo pensé, ahí la cartera, la voy a cuidar. Dice, yo soy hombre de paz. Yo soy un hombre de te abrazo desde aquí. Pero sí hubo un momento en que Andrés Manuel se calentó, Pues sí, señor, pues no le queda de otro. Pero eso no puede hacer un próximo presidente de la República. Se calentó, no te puede Andrés calentar. Manuel. Oye, subieron los memes, pero en serio, dice, ¿un tiro o qué, Chicken Little? ¿Quieres ser mi novia? Ahí no están las jetas de todos. La jeta de todos. La verdad es que escuché que alguien se quería robar una cartera. La verdad es que nadie se ha puesto de acuerdo sobre quién ganó, quién perdió el debate. ¿Usted, para usted quién ganó? No, yo creo que no ganó nadie. No, o sea, yo creo que subieron puntos a alguien, señor. Seguramente, mire, ahí está. Hijos de su madre, qué bárbaro.
Ahí está, me busca, ven, Max. Ahí está Vid, ahí está Anaya, ahí está Andrés Manuel y ahí está el Bronk Terni, igualitos. ¡Qué bárbaros! A Paul les gusta ver más Max. ¡Qué bárbaros! Les gusta ver más. Bueno, ahí está, ayer en Tijuana hubo. ¿Tenemos los insertos? Sí, este señor. No tenemos los insertos. Bueno, pues tuvo todos. Para el espectáculo estuvo bien, de propuestas nada, de cómo lo van a hacer nada. Otra vez nos volvieron a quedar. Me dice Guadalupe Arracio, AMLO presidente. Esa Guadalupe, de veras, sueña. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ahí está lo que pasó ayer en el debate. La verdad es que nadie se pone de acuerdo sobre quién ganó y tampoco quién perdió. Dos sujetos armados fueron detenidos. Luego, esto fue ¿dónde fue? En Tabasco. Fíjese que entraron a una iglesia cristiana. ¡Hey! ¡Aleluya! Alabaré mi pantalón. Fíjense que unos sujetos armados fueron detenidos tras intentar asaltar junto con otros tres hombres a un grupo de casi 100 personas que participaban en un servicio religioso en la iglesia La Palabra de Vida, allá en Cárdenas, Tabasco. Es una iglesia cristiana. La Secretaría de Seguridad Pública informó este domingo que tras una llamada anónima al 911, la policía, de manera rápida e inmediata, usted sabe que son bien inteligentes. ¿Sí? Sí, señor. ¿No dije una maldición? ¿Qué dije? ¿Me escucharon? Que esos hijos de su pinche madre, que vayan y que chicos. Pero nada más, señor. De ahí fuera no dijo nada más. Bueno, quiero decirle nada más rápido, antes de que nos vayamos, porque creo que esto es importante. Se suscitó una balacera esta tarde en Guadalajara. En la avenida Chapultepec y la calle Morelos, en Guadalajara, se corre la versión de que el blanco del ataque habría sido el exfiscal Luis Carlos Nájera, actual secretario del Trabajo en Jalisco. En la zona se presentaron varios heridos. Estoy hablando de heridos, de esos que luego el gobierno dice que no, andaban metidos en... No, eran personas que iban pasando, ¿eh? En la avenida Chapultepec y Morelos, esto en Guadalajara. Los primeros reportes que se están dando a conocer revelan que el ataque iba contra el ex fiscal Luis Carlos Nájera, actual secretario del Trabajo en Jalisco. Tengo algunas imágenes, hay algunas personas heridas de bala. Posteriormente a la agresión en Chapultepec y Morelos se registró otro enfrentamiento en la López Mateos Sur, rumbo a Zapopan. Allá la policía logró detener a cuatro sujetos con armas largas. Eso sucedió esta tarde, hace unos momentos, balacera en una zona de mucho movimiento, sobre todo peatonal, en Chapultepec y Morelos, allá en Guadalajara. Ya nos vamos, le pido que nos disculpe, por favor, algunas fallas técnicas que están fuera de nuestro alcance, nos han impedido darle toda la información, pero gracias por acompañarnos, ojalá que mañana no tengamos ningún problema, estemos más tranquilos, más felices y podamos comunicarles e informarles. ¿Te parece bien, Gorda? Así es, señor. La verdad, nada más saludo a Max Bio en Querétaro, Gerardo Martínez, hola, Adriana Hernández García, hola, Dulce Guadalupe Beltrán, ojitos. ¿Ya puedo contestarle al señor o no? A ver, ¿qué le va a decir? Es que déjeme buscar la imagen para que lea exactamente. Bueno, mientras déjeme yo rápido, Angélica Rodríguez, a Janet Álvarez, hola, a Gaby Cat, y los demás se me perdieron, tenía muchos comentarios, sí, pero todos se perdieron por este tema. Bueno, al señor Alfonso Montoya Morales. Leve la comezona. Qué lástima de producción. Tu acompañante se vería mejor al natural y no utilizar lenguaje tan macuarro. Saludos. Ya te contagió, sean veraces y tu público subirá. Bueno, le voy a decir una cosa, la veracidad no tiene nada que ver con el macuarro este. La verdad. Él es macuarro de naturaleza. Así es, señor. Pero le voy a decir una cosa, así es él, ¿no? Y pues eso es lo bonito de este país, que todos podemos ser como somos. El hombre está buscando cambiar de personalidad y lo está haciendo aquí. ¿Estás así de acuerdo, es, señor? La verdad no, pues si no le parece que le cambie. Muy bien. A chingar, pues. Gracias. Yo soy Gabriel Flores Archundia y espero que a todos nos vaya este lunes muy, pero muy bien. Gracias. Buenas noches. Descanse. Hey. Tiene melón. Pero bien. Tiene melón. Duro mambo. Tiene melón. Duro mambo. Tiene melón. Tiene melón. Tiene melón. Salsa. Tiene melón. Tiene mucho melón. Tiene melón. Salsa. Imagina usted a su municipio siendo eficiente y eficaz, con sistemas que atiendan al ciudadano las 24 horas del día y los 365 días del año sin hacer filas.
En Sifo Technologies tenemos la solución. Sifo Technologies, acercando el gobierno a los ciudadanos.